Bueno, ¿qué tal amigos? Muy, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de Billar en Casa. Bueno, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más de Billar en Casa. Partida final. Lo que todos estamos esperando. Daniel Morales de Manizales frente a Julio Ayala de Bogotá. Partida 50 puntos. Y ustedes no pueden dejar de compartir esta transmisión porque va a estar genial. Así que sigan la página, compártala. Y ya nos vemos en 30 segundos con todos ustedes. Bueno, si ustedes desean comprar un iPhone 15 desde 2.980.000 pesos, ahí tienen el teléfono 319-275-1294, iPhone de cualquier modelo, iPhone 13, 14 o 15. Laptops Colombia patrocina Billar en Casa. Bueno, ya saben amigos, pueden ser miembros de Billar en Casa y participar de estos premios fabulosos, camisetas de billar, almohadas, lupas, gorras, guantes, iPhone 14, viaja a San Andrés para dos personas, por solo 80.000 pesos, hágase miembro de Billar en Casa, vale la pena. Aparte de eso, en www.billarencasa.com ustedes podrán ver las clases totalmente gratis que tenemos para todos ustedes. Bueno, y se viene el torneo internacional Feria de las Flores del 4 al 10 de agosto. Master Club Billares abre las puertas al mejor evento de billar a tres bandas del año. El torneo internacional Feria de las Flores será el escenario de un torneo épico. Con jugadores de talla internacional que no puedes perderte. Con más de 105 millones en premios. Prográmate del 4 al 10 de agosto. Inscríbete ahora y obtén un 10% de descuento hasta el 15 de julio. ¡Te esperamos!
última partida. Nosotros respetando a los deportistas. Iniciamos la final de este campeonato nacional. Bueno, amigos, comienza entonces esta gran final, sí señores, campeonato nacional, final de tres bandas en Cajicá, en Villares Club, 18-25, partida entre el deportista Daniel Morales y Julio Ayala. Gana la salida el deportista Daniel Morales. Así que vamos a compartir esta gran partida. No se les olvide compartir porque vamos a tener premios para todos ustedes, camiseta, guantes, membresía, también tendremos rifa de la mesa de billar. Ay, Daniel Morales le dice que es un caballero del billar. Falla en este momento la salida Daniel Morales. Bueno, tenemos los comentarios de Carlitos Araque. Buen punto por parte del deportista Julio Ayala, quien puede castigarle ese error garrafal que tuvo el deportista Daniel Morales. Otra buena carambola por parte del deportista Julio Ayala. Dos carambolas en serie. Estamos en la entrada número uno. Creo que va a ser buena y... No, señor. Falla el punto Julio Ayala. Recuerden compartir la transmisión, amigos. Perfecta esa carambola de Daniel Morales, exquisita. Punto número uno. Bueno, ¿cuál es su jugador favorito? Coméntelo ya mismo a través de Facebook y a través del canal de YouTube. Dos a uno el marcador, va a intentar un plus sobre bola roja. En estos momentos, si va a ser, va a quedar corto en esa jugada Daniel Morales. Recuerden que estamos conectados a través del canal de YouTube, amigos. Ayúdenme a compartir, 200 personas ya conectadas. Carlos Alberto Monte Alegre, gracias, gracias por siempre preferir Villar en Casa HD. Vamos a ver esa jugada, creo que va a ser buena. Ay, falla allí Julio Ayala. Vamos a ver qué intenta aquí. Jugada doble vuelta. El Tastal le dice que no. Puede ser. No, queda largo.
Entrada número 2. Va Julio Ayala al ataque. 2-1 el marcador a favor de Julio Ayala. Va a intentar abrirla. Mire ese abierto que va a tener Julio Ayala. Ay, le faltó un poco más de abierto. Queda corto en velocidad. Turno para Daniel Morales. Estamos jugando con paños Million Dollar. Paños de excelente calidad. Y también Mesa Gimar, nuestro patrocinador oficial y patrocinador de la Federación Colombiana de Billar. También bolas Dina. Unas bolas excelentes, espectaculares. Se está jugando este campeonato nacional. Vamos a ver qué intenta aquí Daniel Morales. Jugada sobre bola. Banda previa. ¡Ay! Se le va por el hueco. ¡Qué golazo acaba de hacer Daniel Morales! Un pequeño golcito. Vamos a ver qué intenta aquí Julio Ayala. Jugada sostenida, apoyándose posiblemente en la banda larga con buena velocidad, ¿no? Le hace un pequeño rebote y turno. ¡Ay! Si alcanza a cerrar allí. Buen punto para Julio Ayala. Marcador 3-1 arriba Julio Ayala. 3-1. Julio Ayala. Creo que va a ser perfecto. Sí, señor. ¡Qué calidad! ¡Qué calidad de golpe de Julio Ayala! Otro punto por parte de Julio Ayala para 4, jugando muy cómodo, muy técnico el deportista Julio Ayala. Marcador se coloca 7-1, 5 carambolas en serie en esta tercera entrada. No, qué calidad de jugador es Julio Ayala, de verdad. Bueno, 6 carambolas para 8. Nuestro
estos momentos 8-1 el marcador. Va Daniel Morales con bola blanca. Entrada número 4. Bueno, ¿quiénes fueron los 4 finalistas? Los 4 finalistas fueron... Los 4 finalistas fueron Alex Muñoz, Julio Ayala, Daniel Morales y Freddy Prieto, de Cundinamarca. Vamos a ver qué intenta aquí el deportista Julio Ayala. 366 personas conectadas. Muchas gracias, de verdad. Mire qué calidad. Y se queda corto. Deportista Julio Ayala. Recuerde que estamos conectados a través de YouTube. Envíenos un saludo para saludarlos. Perfecto, el punto por parte de Daniel Morales. Vamos a ver esa jugada de Cabaña. Carambola número 2. Estamos en esta quinta entrada, amigos. Jugada sostenida, creo que va a ser buena. Sí, señor, perfecto el punto. Carambola número 3. Serie de 3 para Daniel Morales. Ay, se va largo, miren, dándole la oportunidad a Julio Ayala. Ocho, cuatro, marcador parcial. Va al ataque Julio Ayala. Creo que va bonita, sí señor, perfecto el punto. Está pegando lindo la bolita el deportista Julio Ayala. Diez a cuatro marcador parcial arriba Julio Ayala, que no la tiene nada fácil.
estamos viendo un semblante bastante, bastante cómodo, Julio Ayala, muy tranquilo. Ay, una pequeña chepita allí para Julio Ayala. Y mira cómo se le va colocando las bolitas a Julio Ayala. Bueno, creo que Julio Ayala es primera vez que quedaría campeón de un nacional. Vamos a ver si lo consigue. Con bastante rotación. Ay, mire, le dio mucha rotación, mucha fuerza en ese brazo. Turno para Daniel Morales. ...426 personas disfrutando de esta gran partida. ¡Qué gran partida, amigos! No, señor. Estamos viendo equivocándose mucho. Se está equivocando mucho Daniel Morales. Ay, se va largo en esa jugada, Julio Ayala. Entrada número 7, amigos. Sigamos compartiendo la transmisión. Sostenida por parte de Daniel Morales, creo que va a ser bonita y no, señor, no ha encontrado su juego deportista Daniel Morales. Marcador 11-5 a favor de Julio Ayala. Saludamos a Pipe Flores. Qué gran final. Voy a Daniel Morales. Gracias por la transmisión. Excelente transmisión, señores. Gracias, Villar El Dorado. Saludos desde Hamden, Estados Unidos. Vamos, Julito, dice William Ricardo Ortiz. Saludos desde Remedios, Antioquia. Excelente transmisión, Dairo Marín. Saludamos a Wilson Guisa y a Arisa Mónaco de Villares La Academia. Uy, falla esa carambola. Deportista Julio Ayala. Entrada número 8, amigos. 12-5 marcador parcial. Y no le está quedando nada fácil a Daniel Morales. Vamos a ver qué nos regala a continuación. ¡Qué carambolón de Daniel Morales, señores! ¿De dónde sacará tanto nivel este hombre? Es impresionante. Bueno, amigos, vamos a llegar a 2000 conectados. Vamos, vamos, que se puede. Ay, falla esa carambola, Daniel Morales. Bueno, les tengo una sorpresa.
Nuestro patrocinador Edgar Villar tiene descuento del 10% para todos ustedes. Simplemente, si es asociado, pueden recibir el 10% de descuento. Así que conviértanse en asociados y reciban el gran porcentaje que está brindando Edgar Villar. Accesorios de Villar al 316-469-1370. Va a ser buena la carambola, sí señor, perfecto el punto de rodada. Carambola número 2 para Daniel Morales. Otro excelente punto, carambola número 3. Vamos a ver qué intenta aquí Daniel Morales. Punto número 4. Bueno, va a intentar jugada de prácticamente... Yo creo que va un sostenido con un poquitico de contrario. Uy, qué calidad de tiro. Qué calidad de jugadores Daniel Morales. Sí, señor. Preparando la siguiente jugada, señores. Serie de 6 para Daniel Morales. Falta a favor de Daniel Morales. Totalmente desconcentrado Daniel Morales. Increíble. Es difícil ver a Daniel Morales así como está desconcentrado. Entrada número 9. Muy buen punto por parte del deportista Julio Ayala, consiguiendo su punto número 1. Bueno, aquí vemos al público asistente disfrutando de la partida. Mire, con un poquitico de contrario, qué calidad de punto. Punto número 2. ¿Cómo le pegas a esa bolita? Excelente. 15-10 el marcador parcial. Bueno, nos envía 10 estrellas Gerson Arnoldo, Gerardo Puentes y Wilson Arley Ramírez. Gracias por conectarse y seguir Villar en Casa.
Saludos, Álvaro, de tu amigo el taquero de Guadalajara, Luis Eduardo Ramírez. Saludos. Claro que sí, Omar Modesto. El que esté interesado en un taco de 280 mil pesos, comuníquese al 310-233-3636. Bueno, 15-2 el marcador. Ay, descacha Daniel Morales en esa jugada. Turno para Julio Ayala. A ver, amigos. Dos puntos para el deportista Julio Ayala. Se ha podido adaptar al deportista Daniel Morales, amigos. Vamos a ver qué intenta aquí el deportista Daniel Morales. Dieciocho once gana
Julio Ayala. Silencio total aquí en el club, mucha expectativa. Bueno, ¿dónde están los amigos? ¿Dónde están los seguidores de Julio Ayala? ¿Y dónde están los seguidores de Daniel Morales? Falla la carambola Julio Ayala. 18 a 11, amigos. Ya son 7 puntos de diferencia. Estamos en la entrada número 12. Creo que va a ser buena la jugada, vamos a ver. Ay, se la quita el tastas. Y va Julio Ayala con todo. Que la jugar de tornillo con mucha rotación, sacando el choque. Sí, señor, le pega muy bonito. Deportista Julio Ayala. Sí, señor, jugando muy, muy bien. Vamos a ver qué intenta. Uy, quiso jugar allí positivo. Y le deja la queda a Daniel Morales. No está nada fácil para Daniel. Final, final, amigos. No, no se halla todavía Daniel Morales. El juego que nos tiene acostumbrado a realizar. 20-11 arriba Julio Ayala. Creo que va a ser bonita. Sí, señor. Perfecto el punto para Julio Ayala. Bueno, ya llegamos a las 500 personas conectadas a través de Villar en Casa. Sigan compartiendo, amigos. ¿Está lento el internet? No, yo lo veo fluido. Yo lo veo perfecto. Bueno, vamos a quitar entonces aquí para que no haya latencia. Vamos a quitar esta cámara. Thank you.
buena carambola por parte de Daniel Morales. Marcador se coloca 22-12. Otra vez posicionando muy bien la siguiente, enviando la amarilla donde él le gusta. Sí, señor. Punto número 2. Desde Metrallo, gracias Álvaro. Johnny Alexander Parra. Está clarito, Julio, era el día de jugar, dice Oporras. Saludos desde Morelia, Michoacán. Suerte para los filanistas. Antonio Miguel Calderón. Concentración y cambio de ritmo, Daniel. Vamos. Gracias a Gerson Muñetón, los hermanos Muñetón. Saludos. Uy, falla nuevamente Daniel Morales. El marcador va a intentar abrir la sobrebola roja, tiene que impactar con mucha violencia. Ay, no alcanzó a tomar banda larga. Turno para Daniel Morales, entrada número 13. Bueno, maestro, ¿cómo le hago entender a mi mujer que el billar es un deporte y que me gusta? Dice Wilmar Enrique Chaparro. No, pues, ¿de dónde era? Póngala a ver billar en casa y envíele un mensaje hermoso. Deme el nombre de ella y la saludamos en público para que ella diga, para hacerla sentir importante. Bueno, para los que tienen mujer y desean que le enviemos un saludo, lo podemos hacer. ¡Ay, qué linda carambola de Julio Ayala! Impresionante, señores. Impresionante. Dos puntos para Julio Ayala, para tres. Atacando nuevamente, señores, con mucha solvencia, con mucha calidad. Cuatro puntos ya. Estamos en la entrada número 15. Jugada de plus, el Tastal le dice que no y lo deja muy bien al deportista Daniel Morales. Y nos vamos para un pequeño descanso, amigos. Ya regresamos
Marcador 26 a favor de Julio Ayala contra 13 de Daniel Morales. Master Club Billares abre las puertas al mejor evento de billar a tres bandas del año. El Torneo Internacional Feria de las Flores será el escenario de un torneo épico. Con jugadores de talla internacional que no puedes perderte. Con más de 105 millones en premios. Prográmate del 4 al 10 de agosto. Inscríbete ahora y obtén un 10% de descuento hasta el 15 de julio. ¡Te esperamos! Club de Billares, la Academia, ubicada en la carrera 15, número 5189, en Galerías Bogotá. Bueno, ya saben, si necesitan técnico de mantenimiento, comuníquense al 300-424-6066, Gonzalo. También en Billares Fortaleza, ubicada en la carrera 110G-72C-19. Taco Segundo Chilito, envíos a nivel nacional al 324-436-5725. Camisetas Luxury, camisetas de excelente calidad. Guantes Medellín, comuníquense al 301-731-9561. Egad Billar, accesorios de billar, 10% para todos los asociados de Billar en Casa. Bueno, amigos, vamos a comenzar nuevamente entonces con esta partida fenomenal. Vamos a ver si Daniel Morales trata de retomar su confianza en esta partida. Bueno, va al ataque en estos momentos Julio Ayala. Posiblemente un reversé sobre bola roja. Julio Ayala jugando con un chilito, si no estoy mal. ¡Ay, qué calidad, señores! ¡Qué calidad, Julio Ayala!
Qué talento, señores. Jugando súper, súper bien. Está muy sólido Julio Ayala en esta partida. 27 puntos ya contra 13. Otro punto para dos y le queda un plus sobre bola blanca. Bueno, un saludito para quién. Bueno, dígame el nombre y yo la saludo. Mauro Vargas dice, hola Alvarito, muy buenas noches. Sí, claro, querida, a mi querida esposa Mayra Lucero Pineda, para que por favor nos entienda que más que un trabajo es una pasión, un sentimiento inexplicable para ellas. Bueno, doña Mayra Lucero, deje ir a Mauro Vargas a disfrutar de este hermoso deporte. Señor, entra número 16. Sí, Julio juega con un longón y así es. Un saludito para mi esposo, ya Marta, que estoy un poco caído en la casa. Para mi esposa, Marta. Bueno, de parte de Javier Burgos, un saludo muy especial. Saludamos a Jorge Adrián Hernández, gran amigo de la ciudad de Pereira. Ay, se le escapa esa jugada a Julio Ayala. Entra número 17, amigos. Hacer la famosa patitiesa, como le llaman, no sé cómo le dicen ustedes. Falla a Daniel Morales. Va Julio allá a la 28-13 de marcador. Gracias a Giovanni Moreno por las 10 estrellas. Jorge Alexander Rojas dice, saludos para mi esposa Lady Rodríguez, que la amo demasiado, y para mi cuñado Andrés Rodríguez, que la buena. Bueno, ahí ya tienen. Oiga, y yo pensando que era el único que no me dejan ir al billar, dice Wilmar Enrique Chaparro. La abre con mucha facilidad, sí señor. Punto número 2 para Julio Ayala. Recuerde que vamos a 50 puntos, amigos. Bueno, saludamos a Teresita Álvarez, practicante del billar, de parte de Juan Mancera. Saludamos a Alberto Herrera desde Villa María Caldas. Excelente transmisión, dice Alberto Herrera. El torneo de Feria de las Flores en Medellín, en la avenida 44, número 7521.
Bueno, de parte de Rodolfo Ramírez, saludos para Carolina Vera, un abrazo. Punto número 33 para... Punto número 3 para 31. Maestro, el saludo a mi mujer Karen Triana. Dice que si la saluda me deja ir al billar. Bueno, ya sabe, Karen, vamos a dejar ir a Wilmar Enrique Chaparro. Harold Jiménez, un saludo. Hugo Guevara, Guillo Blanco se conectan a la transmisión. Bueno, 3 carambolas para 31. Estamos en la entrada número 18, amigos. Un saludo para Villares El Dorado, a Gustavo, a Ramírez, a Sergio Ramírez. Cuando estuvimos con la empresa El Dorado, se portaron muy bien. Lastimosamente ya no está con nosotros, pero son grandes personas. Tienen buen material de juego. Felicitaciones por esa bonita empresa y esa gran familia. Dios los bendiga y gracias por tanto apoyo, ya que fueron los que empezaron con Billar en Casa. Bueno, Freddy Martínez dice: saludos Álvaro desde Yopal Casanare. Pronto tendremos la segunda Copa Departamental, Copa Luis Martínez, Luis María Martínez, y tenemos el agrado de su compañía en nuestro departamento. Sí, señores, ya estamos convidados a Yopal Casanare. Jugada con bastante rotación, sí, señor. Comienza Daniel Morales a sacar su máquina, a sacar su estocada. Luis Velázquez, ¿quién no te deja ir al billar? Cuente. Álvaro está dando clases en Bogotá. Cortés Guille, posiblemente vamos a Bogotá, yo le aviso. Felicitaciones a Billar en Casa por excelente transmisión. Wilberto Fajardo, saludos. Gracias, bendiciones. Calarca Quindío, siempre presente. Oiga, yo debería darle otro guante a Carlos Alberto Montalegre, porque se conecta mucho con Billar en Casa. Bueno, Daniel Morales es embajador representante de la marca Villares El Dorado. Recuerden que Paños de M14 patrocina Villar en Casa. Nuestros patrocinadores oficiales son Smart Villar, Rich Estuche 100% de cuero, Guantes Medellín, megavillar.com, DM14, Post Manager, que maneja facturación electrónica, BPM Consultion en la ciudad de Bogotá, Master Club Medellín. Y los patrocinadores de la Federación Colombiana de Billar son Dina, las bolas que se están jugando en estos momentos, los paños Million Dollar y Gimar. Gracias por esas 20 estrellas a Giovanni Moreno. Felicitaciones, Julio Ayala, le ganas a uno de los mejores referentes de este deporte. Eso es lo bonito de este lindo deporte, no siempre jugamos igual. Y fue su día, bendiciones. Sí, de verdad que sí, creo que es el día de Julio Ayala. 33-14, amigos. Muchos no entienden cuando el billar no quiere dar. Bueno, Julio Ayala ya con esto tiene derecho a ir al Panamericano en Argentina a representar a Colombia con todos los gastos pagos. ¡Qué calidad, señores! ¡Qué calidad! Punto número 3. Va a jugar sin efecto. Jugando demasiado bien, Julio Ayala, sí señor. Carambola número 4, qué soltura de Julio Ayala, sin despelucarse. Mire, bien peinadito Julio Ayala.
Bueno, dice Cortés Guillálvaro, mi guantecito siempre conectado, papá. Alvarito, vamos de nuevo a Argentina, dice Luis Velázquez. Bueno, amigo, les cuento que no hubo apoyo para Argentina, lastimosamente. No podremos ir a Argentina ya que se vino este nacional. Hubieron muchos gastos. Lastimosamente no se puede ir. El tiquete, el mero tiquete vale 3 millones de pesos. Así es, Guillo Blanco. No, está jugando demasiado Julio Ayala, demasiado. Creo que se le va a ir. No, señor, perfecto. Serie de 6. Ataca por 3 puntos Julio Ayala. Saludamos a John Freddy Martínez, la máquina de El Tolima. Bueno, Julio ya la derrotó a Freddy Prieto en la semifinal. Mire, otro punto, vamos a ver. No, señor, se queda corto. 6 puntos para 37. Estamos en la entrada número 19. Entrada número 21. Nos actualiza aquí el juez central. Va a intentar jugar sobre banda corta. A llegar sobre banda corta, sí señor. Va a ser bonita. Saludamos a Jorge Humberto Acosta. Jorgito, Dios lo bendiga. Desde Armenia, Quindío. Sí, Mauricio Sandoval se lo merece, de verdad que sí. Rubén Darío Gómez, gracias. Dice por tal excelentes transmisiones de todo el campeonato desde Kitchener, Canadá. Don Rubén, si me puede escribir al 310-233-3636, le agradecería. Muy amable. No, vamos a 50 puntos, amigos. Ah, sí. Sí, señor, vamos a 50 puntos. Todavía se puede. Alejandro Pisa, Manny, no sé. No sé qué es de la vida Alejandro Pisa. Oh, excelente punto, serie de 3 para Daniel Morales. Llega a su carambola número 17. Carambolas para 17. No ha podido Daniel Morales hallar su juego. Jugó el torneo magnífico. Todas las partidas fueron espectaculares. Y en la final sí, no fue lo que él esperaba. Así es este hermoso deporte, amigos. Para que lo vayan conociendo. Dani Moreno, no sé quién fue que le ganó. Qué máquina, fue un placer ganarle un set en las ferias monstruo, dice Etzediel Gómez. 310, don Rubén, 233, 3636. Aquí se lo dejo en los comentarios. Creo que va a ser buena la jugada. Sí, señor, qué calidad. ¿Cómo le pegas a esas carambolas? ¿Cómo le pegas a esa bola, Julio Ayala? Acá por 12.
Y a jugar fino de bola. Turno para Daniel Morales. Carambola número 38. Vamos a ver qué intenta aquí Daniel Morales. Juega sobre bola roja. Posible abierto sobre amarilla. Mire qué calidad, sí señor. Punto número uno para Daniel Morales. 615 personas conectadas. Vamos, sigamos compartiendo. Bueno, vamos a hacer la rifa de la camiseta de billar. Listo. Los de YouTube, pases en a Facebook. Y los que están en Facebook, solamente lo que tienen que hacer es decir un número del 00 al 100. Y aquí lo tengo ya. Listo. Vamos a ver quién gana la camiseta. Saludos para mi esposa Lady Rodríguez y a mi cuñado Andrés Rodríguez. Los amo mucho de parte de Jorge Alexander Rojas. Chago Morales dice saludos amigo Álvaro desde Puerto Vallarta, México. Sí, señores. Bueno, por aquí la camiseta con el número del 00 al 99, amigos. Bueno, 89, ya hay ganador, señores. Ya hay ganador. El 89, ¿quién fue el que dijo el 89? Carlos Andrés Mejía. Felicitaciones, Carlos. Comunícate al 310-233-3636. Y esta semana te enviaremos tu camiseta. Así de fácil se gana con Billar en Casa, imagínense. Sencillito. Si llegamos a 1000 personas, si ustedes comparten. Ah, bueno, vamos a ver si compartió la transmisión. Recuerde que si no comparte, no gana. Vamos a ver. Ay, lástima, don Carlos. Don Carlos, lástima, no compartiste la transmisión de Billar en Casa. No tienes derecho a la camiseta. Así que vamos nuevamente a rifarla. Carlos Andrés, comparte la transmisión para que participes. Si ¿Sí ve que si no comparten se pueden perder del premio? No, qué calidad de jugadores. Julio Ayala está jugando demasiado, señores. Demasiado. Es impresionante. 3 puntos para mire cómo pone a bailar esa bolita y el tasta le dice que no. Bueno, yo no he dicho el número, vamos a cambiar el número, amigos. Otro número. Espérense, aguanten. Ahorita ya no lo voy a hacer con números. Ya, voy a hacerlo con otra cosa. Voy a hacerla con fácil, con animales, ¿listo? Un animal, listo. El nombre de un animal, amigos. Qué buen punto por parte de Daniel Morales. 41-19. Es un animal, amigos. Águila, elefante, camello, elefante, burro, vea. Ya se lo ganó Silvio Cuarán. Silvio, te ganaste una camiseta. Vamos a ver si don Silvio compartió la transmisión, ¿no? Vamos a ver. Tampoco compartió la transmisión Silvio. Vea. No, no, no. Es que esta gente no aprenden, señores. No aprenden. Va a tocar hacer otra rifa con otra cosa. Vamos a ver. No, ya toca hacer otra rifa. Otra rifa, señores. Pero tiene que compartir la transmisión, amigos. Voy a darle 5 minuticos para que compartan todos, ¿vale? Para que no vayan a perder. Es que hay 638 personas y solo 147 han compartido la transmisión. No, tienen que compartir todos para poder ganar. Carambola número 3 para 21 para Daniel Morales. 41-21 el marcador.
entrada número 22. Bueno, vamos a hacerlo con otra cosa, pero compartan, por favor. Compartan y sigan la página. Si no, no hay premio. No, señor, queda corto. Va Julio allá al ataque. No, está en toda su noche Julia Ayala, casi la hace. Entra número 23, amigos. Vamos a ver, 41-23. Yo tengo un familiar. Yo tengo un familiar allá en Canadá. No, tengo que averiguar dónde es. Es familiar más que todo de mi esposa. El punto por parte del deportista Julio Ayala. Ok, entonces lo llamo luego yo. Amén. Chao. Bueno, estamos hablando en llamada con Rubén Darío Gómez desde Canadá, apoyando siempre a Villar en Casa. Y se le queda corta esa jugada. Turno para el deportista Daniel Morales. Punto número 42 y está solo 8 puntos para proclamarse campeón nacional por primera vez Julio Ayala. Falla el deportista Daniel Morales. No ha podido Daniel. Bueno, ¿ya compartieron? Hay 200 personas que compartieron. Oiga, yo no sé por qué no comparten si es totalmente gratis. Solamente en la parte de abajo dice compartir y listo.
a ver qué intenta aquí el deportista Daniel Morales. Pegándole muy bien Daniel Morales a esa jugada. Perfecta. Punto número uno, la gente lo aplaude. Trata de darle moral a Daniel Morales. Perfecto, el punto para Daniel Morales para dos. Bueno, vamos entonces a hacer una rifa de la camiseta. Solamente compartieron y ya. ¿Con cuál número ganaron el taco anterior? No me acuerdo, porque con el 20 creo, si no estoy mal. O con el 10, algo así. Dos caramelas nomás para Daniel Morales. 23 puntos contra 42 de Julio Ayala. Entra número 26 y mire cómo le queda el juego totalmente para deportista Julio Ayala. Sí, señor. Punto número 43. Corto en esa jugada Julio Ayala. Entra número 27, amigos. ...170 personas conectadas a través del canal de YouTube. ¿Desde qué clubes de billar nos están viendo? Reponiéndose Daniel Morales, sí señor. Buen punto. Perfecto, ese punto con mucha ejecución, consiguiendo su segundo punto. Todo puede pasar, recordemos la gran remontada que tuvo Frederick Cudrón frente a D. Jasper en el AGP. Iba, no sé si se acuerdan, 44 frente, 44 para D. Jasper y 7 carambolas Frederick Cudro. Serie de 3. Creo que va a jugar doble vuelta, la tiene muy complicada. Posiblemente un invertido sobre bola roja puede ser también. Qué calidad de punto, qué técnica, señores, para 4. Y mire cómo le va quedando el jueguito.
Así le quita el tas-tas. Y creo que se va a ir muy suave. Ay, increíble cómo se le escapa esa jugada. 27 carambolas para Daniel Morales, 43 para Julio Ayala. Estamos en la entrada número 28. Mire esa calidad de jugada, vamos a ver, y perfecto el punto. Punto número uno para Julio Ayala. Qué jugador es Julio Ayala. Qué jugadas las que nos brinda, lo regala el día de hoy. Otro punto, sí señor. Punto número dos. Como pone a rodar esas bolitas. Y otro punto, sí señor, para tres. Otro punto para cuatro. Ataca por tres puntos. Julio Ayala, quedar campeón nacional por primera vez, amigos. Sacando el choque muy bien, sí señor. Serie 5, taca por 4. Perdón, taca por 2. Bueno, la rifa, amigos, la rifa de la camiseta. Bueno, facilito. Colores, un color. Rápido. Un color y listo. Vamos a ver. Otro punto. Taca por 1, señores. Match point para Julio Ayala. Un color. Gris. González Ricoberto. Uy, González, felicitaciones. Te ganaste una camiseta de Villar en Casa. Y campeón nacional, Julio Ayala, señores. Vamos a entrevistar a Julio Ayala. Bueno, aló, bueno. Julio, entrevista. Bueno, ya tenemos entonces a Julio Ayala para entrevistarlo para todos ustedes a través de Villar en Casa HD, amigos. Bueno, una jornada bastante larga, bastante extensa, muy contentos, muy felices, agradecimiento con todos nuestros sponsors oficiales de Villar en Casa, a Longoni Colombia, a megaviar.com, a Million Dollar, a Rich Estuches, a Post Manager,
a Smart Villa, a Taco Raíz, a Chilito Segundo. Felicitaciones a la organización Dúmaro Tálora, a la presidenta Carolina Portela, a Jorge Franco por la alianza, a nuestro juez. ¿Cuántas entradas? 29 entradas. ¿Listo? Bueno, ¿qué tal vivieron la final, amigos? ¿Qué quiere que le preguntemos a Julio Ayala? No, marcador no acertamos, es con el color gris. La camiseta se la ganó Rigoberto González. Bueno, aquí le están tomando fotos a Julio Ayala, el campeón nacional. Primer vez que Julio Ayala queda campeón nacional, amigos. Primer vez. Danielito, felicitaciones. Tenemos a Daniel Morales, agradecimientos por ser nuestro patrocinador oficial. Bueno, Daniel, una final rara, ¿no? Bueno, pues no, rara no, porque hubo un jugador que hizo las cosas bien, que fue Julio. Y en mi caso, bueno, no siento como que de pronto un tema de agotamiento, no fui capaz de concentrarme, cometí muchos errores. Por eso lo digo, sí. Por ti, porque vimos descaches, vimos como que no te estabas concentrando como estabas acostumbrado en todo el torneo. Bueno, ya digamos que asimilar que no se pudo jugar bien la final y bueno, felicitaciones a Julio que realmente sí lo hizo bien. Sí. Bueno, Daniel, ¿qué se viene para Daniel Morales? ¿Panamericano? Correcto, sí. Se viene el Panamericano en Quilmes, Argentina. Regresaremos, creo que antes de Quilmes estaremos en Neiva jugando el Abierto Nacional que es ahora allá. Vamos a Quilmes, regresamos, sigue Porto, Portugal. Y bueno, lo único que hay este año es Villar. Digamos que buenas sensaciones. Esperemos que en algún momento tengamos un nivel ya bien asentado para poder representar al país. Bueno, felicitaciones porque nos tocó jugar contigo y una verdadera máquina, Danielito. Te felicito. Ahí es donde sabemos todo el potencial que tienes, la calma, la tranquilidad. Y creo que eso es la experiencia, ¿no? Bueno, sí. Se gana, se pierde, y Julio es un excelente jugador. Felicitacies, la primera vez que queda campeón nacional. Y bueno, no, lo hizo muy bien y felicitaciones. Ya escucharon a Daniel Morales, gran representante de Colombia. Y vamos entonces con Julio Ayala. Julito. Vamos entonces con Julito. De estar dichoso, Julito, feliz, un gran amigo, de verdad, lo conocemos desde hace mucho tiempo. Bueno, Julito, vamos aquí con todos los seguidores de Villar en Casa, contémosle, ¿qué se siente ser campeón nacional? No, pues sin palabras. Llevo mucho tiempo tratando de llegar ahí, y lo veía casi imposible, pero el que persevera alcanza y... Todos los que me conocen saben todo lo que he hecho. Bueno, ¿cuál fue la partida más delicada que tuviste en el torneo? No, pues, indiscutiblemente fue la de Oberné, porque no me hallaba, estábamos incómodos, pues, y pues, normal, pues, a veces fluye, pues, a veces se pone tan difícil que todo lo tenso que está uno... se le transmite al juego y no se da por ningún lado, pero bueno, o sea, esperar a que baje la marea y seguir remando. Bueno, ¿cuántas horas tuviste que entrenar para poder conseguir este título? Si me pregunta eso, le quiere que le diga la verdad, no entreno. ¿Solo juega? No estoy entrenando porque he estado muy ocupado en mis negocios, montando mi billar y eso, y no he entrenado estos días, pero siempre llego con la mejor actitud a jugar. Bueno, felicitaciones. ¿Cuántos años tiene Julio? 42. Ya sabes que la gran noticia, vas a representar a Colombia en Quilmes, Argentina. Con todo pago. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gloria a Dios. Primer vez que queda campeón nacional
Y bueno, es un juego indiscutible lo que hiciste. Vamos a tener a través de Villar en Casa las mejores jugadas. Y bueno, a disfrutarlo, Julito. Bueno, aquí sin palabras, Julito, que está haciendo un gran, gran papel. Y amigos, a todos ustedes, quédense con la ceremonia, la clausura de este campeonato nacional año 2024 en Cajicá. Nos llevamos también con la medalla de aquí mismo, deportista Julio Ayala de Bogotá. Perdón, nos vemos primero en Neiva invitados cordialmente.